Abel nació en Paraná en 1951 y a sus pocos años se fue a vivir a Buenos Aires. Estudió agronomía en la UBA y era el secretario de prensa de Montoneros. Allí conoció a Silvia Quintela, una médica que dedicaba parte de su tiempo a la atención de los carenciados y militaba en la juventud peronista. Desde que empezamos a vivir juntos, nos planteamos como primer logro nuestro era tener descendencia, ¿sí? Así que hicimos lo que teníamos que hacer y María quedó embarazada, ¿sí? El 17 de enero de 1977, Silvia, embarazada de 4 meses, fue secuestrada por un grupo de tareas de la dictadura. Y cuando ella desaparece, estaba embarazada de 4 meses. En cautiverio, dio a luz un varón en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Entonces, una tarde, me cuenta Cacho, se la llevan a Silvia embarazada a parir al Hospital Militar de Campo de Mayo. Después, nada se supo de ella ni de su bebé. Abel los buscó desde su exilio en Suecia y México, pero volvió a la Argentina y se sumó como secretario de Abuelas de Plaza de Mayo para sentir cada búsqueda en carne propia. El bebé de Abel y Silvia había sido apropiado por el capitán del ejército, Víctor Gallo, y anotado como hijo propio con el falso nombre de Alejandro Gallo. El capitán engañó a su mujer diciendo que el niño había sido abandonado. Los años de maltrato y desconcierto en una familia a la que no se parecía hicieron que Alejandro, o Francisco Madariaga, como reza su verdadera identidad, dudara sobre su origen, hasta el día en que quien creía era su madre le reveló el secreto de su llegada y lo acompañó a la sede de Abuelas para conocer su verdadera historia. Por un lado, si mi hijo aparece, estoy totalmente convencido que va a ser brutal. Lo planificamos no mucho tiempo, pero construimos tantas cosas en torno a que él venga al mundo y que esas cosas no dejaron de existir. Hubo eslabones que se unieron para reconstruir la memoria de un padre y un hijo, y análisis de ADN que propiciaron el ansiado encuentro y le pusieron punto final al doloroso camino de Abel, el paranaense que, buscando nietos, encontró a su propio hijo. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Encontrar a un nieto es tenerlo cerca, ¿sí? Y es recordar, es muy parecido a la madre. Pobrecito, tiene algunos rasgos míos. Y bueno, fue la primera vez que sabía quién era y que era yo. Era recuperar mi identidad. Con una familia gigante, con amor, con contención. Con lo que buscaba. Sobre todo creo que no todo está perdido. Es ser libre, sí. Haber nacido en realidad a los 32 años, pero antes me consideraba un fantasma. Oigo una voz que me llama. Casi un suspiro. ¿Qué se siente tener un hijo desaparecido? Y es como tener un agujero en el alma. Y hoy el alma está totalmente curada. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Rema, 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 rema.